Que como está nuevo. Sí, feo. Como está nuevo, usted lo ha dicho. De trigger. Este es el que va a la comba. Ahí, a la base. Sí. A la combita. A la comba. Ahí te van a saber por qué. También tiene un único ingreso, ¿ya? ¿No? Un único ingreso. Es una mezquita, mamá. No tiene más. Después, ¿qué tiene? El otro que va a la computadora. Interfaz. De esa manera, entonces tenemos esta parte ya, esto va a ir para la computadora. Ahora, este de acá va a ir, que estamos, digamos, juntamente con este, de esa manera. Ahorita. Hubiera sido bueno que hubiera tenido su compa. Sí, no, bueno, mejor, ¿no? Sí, sí. Pero igual, pero igual va a marcar, siempre que le demos el. Aplicaremos un poco de fuerza. Claro. Pero bueno, esa es la fase que sí. Ya, ya más o menos vamos viendo qué es lo que nos falta. Claro. Con, así como está ahora, ¿qué profundidad alcanzo? Con 120, 30 metros. 30 metros. Así. Que son más o menos, son 115. Son 115. A ver, 115. 115, entre 5. 23. 115 entre 3. 38. Entonces, es entre, digamos, entre la quinta y la tercera parte de cada línea que haga. Yeah. La quinta y la tercera parte. ¿Quinta y tercera? La profundidad, sí. Quinta y tercera. 120. 3, 4, 30 metros. 30 metros. No, 30 metros. Mejor, cuando ofrezcan, ofrezcan de 30 metros si lo van a hacer con golpe. Porque hay que ser conscientes que solamente. Miren que la línea es grande. Claro. Hay que golpear para que llegue a todito los sensores. Claro. Ahí ya lo tengo. O sea, ahora cuando golpeemos se va a notar que va a llegar a. No va a llegar de repente hasta el último sensor allá. Solamente uno o dos. Ya. Entonces mira, por ejemplo, el de acá, este, ustedes tuvieron su comba, de esta manera. Por ejemplo, este de acá, los filamentos. Que son para el sensor, son bien delgaditos,
muchos les mandan que se llama repuestos para que lo conecten acá. O sea, a veces lo suelen sacar. Lo suelen sacar y se malogra. O a veces se malogra por el propio uso. Pero acá son dos pastillas. Eso es para sus repuestos. Sus repuestos. Tienen acá para dos. Y eso se abre normal, se, destapa, sí, se separa nada más. Se separa. Ah, ya, con el electrónico lo hace, ya. Lo arma y lo pega. O sea, lo suelda. Sí. Ahora, estas bases. Si ustedes en lo posible pudieran adquirir otras bases, también lo adquieren, lo piden. Yo tengo ahí que un amigo que ya ha duplicado esto, entonces en un momento de serie me avisa que se le puede traer esto. Esto sí me tienen que tener en cuenta para que puedan usar. Más que todo, en este caso es para el sensor. Si en este caso, por ejemplo, si en este caso se les malograra y no funciona eso, acredito y ponen el otro, el geófono. Pásame la plaquita, por favor. En este caso, ahí está que se llama, digamos, su INE. Ponen el geófono al lado de la placa. Este de acá lo conecta. Igual tiene una única conexión, ¿sí? Igual acá adentro. Entonces, dense cuenta que este cable, como el otro cable que tiene la pastilla, se conecta acá. Entonces, cuando nosotros el sensor, como es un sensor de movimiento, activa y activa que se llama el programa de esa manera. Sí, a lo activa de esa manera el programa. Si en caso, yo puedo utilizar los dos métodos. Este es un método y el otro método es el siguiente que les voy a compartir. En este caso, van a hacerlo de lo siguiente para que puedan tener más tiempo a su pastilla. Se consigue su coma. Esa combo es muy pequeña. Ah, una de 10 libras. ¿Esa tendrá cuánto? Pero casi lo reviento. Sí, pero ahora uno más grande. En este caso, cuando ustedes van a conectar en su comba grande, en el mango, ¿no? En el mango de esta manera. Nunca lo hagan de esta manera, porque obvio acá le van a meter su cinta. Siempre acá dejen esto así, claro, para que no se jale. Para, ¿no? Que no se jale, claro. Exacto, para que no se jale, ¿ya? Para que no se estire el... Sí, porque lo van a romper. Exacto. Un espacio que se me digamos que voy a poder. Yo lo veo más práctico el otro, el geófono. O sea, porque por lo que esto que tienes que cambiarle, claro, pues igual. No se puede romper, el otro es más práctico. O registro es mejor, igual, con es igual. Es igual. Por eso es que se llama la prueba de campo. Claro. Cualquiera de los dos métodos. Entonces, ese también igual tienes. Eso se llama. Ahí tendrían ustedes una comba instrumentada. ¿Por qué instrumentada? Porque tiene un sensor ahí. Claro. Entonces, igualmente, agarran. Lo conecta, sí.
cuando dice golpe, pa. Entonces, de esa manera llega la se activa que es el sensor. Por este momento, golpea y sensor de movimiento, igual. Este sensor de movimiento es igual que se llama que el geófono. Solamente como dice su compañero, esto lo conecto y ya no tengo que hacer todo esto. Es igual, cualquiera de las dos formas. El que a ustedes les convenga. Entonces, ya acredita cada uno ya en campo. Claro. Y no se acomoda. Si pusiéramos la laptop, ahí se va a registrar el. Ahí está, vamos a hacer eso. Ya miren. Ahora, por ejemplo, ¿no? Ya tengo este. Ya. En este caso. Vamos a extender como una prueba que ustedes van a hacer en campo, igual lo van a hacer. Vamos a extender como si yo, y en este caso, vamos a tomar las mediciones de mi geófono 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya está conectado acá, ¿no es cierto? Ya está conectado. Acá usualmente tengo unos metros, porque a veces siempre por ahí, la euforia de terminarte rápido lo va a jalar. Pues yo me dejo 3 metros. En este caso, ya hemos llegado al primer geófono. En lo que es la refracción sísmica, se pide que sea que esté a 3 y a 6 metros, el primer golpe. En este caso, que sea más que todo, es a un golpe. Más que todo es a 3 a 6. En este caso, si tengo que mi primer geófono, mi primer golpe, que es fuera de la línea, eso después entra acá, va a ser de esta manera. 3 metros, 1, 2, 3, ya. En este caso, a ver, Martín, ¿qué método me han traído? ¿Puedes matarle? El primer golpe dice a 3 metros de esta punta, ¿no? Allá. No, del sensor. Ah, del sensor, ya. Sí. De ahí a 3 metros y luego así a 6 metros. Ah, ya entiendo. Yo he visto un procedimiento algo similar, ya. Pero que hacen con delicatas, pero no tan bien profundas, pequeñas más. Y le meten calaminas y luego le tocan con tierra mojada. Y así pues va a ir juntas y mandan igual electricidad. Será lo mismo, igual, refracción sísmica. Sí, pero no es con golpes, sino mandan electricidad. Le mandan energía eléctrica. Uh-huh. Y con la calamina va a salir. Tomen que llama atención a lo que voy a hacer, porque les va a servir, ¿ya? Para que no cometan error, como estamos trabajando con cablecitos. En cablecitos que llaman ustedes se van a de repente enrollar, lo van a hacer, se va a enrollar, pues, ¿no? Sí. O de repente, en lo que están dando la comba, lo van que llaman, digamos, a pegar así, y lo van a romper. Entonces ya no es nada, entonces van a cometer error en campo. En este caso, ahí estamos en la placa metálica también. Ya digamos que estamos acá a 3 metros. Lo conectamos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi comba grande, acá tengo la placa que no la vamos a traer ahorita, ahorita vamos a traerla. De esta manera, ¿sí? La comba grande, mi cablecito, alguien va por la parte de atrás. ¿Por qué? Porque al momento de yo hacer esto se puede ir para adelante. Y
y ahí lo van a romper. Entonces, alguien por ahí observa de esta manera con un golpe. ¡Oye! Mucho cuidado. De esta manera. ¿Para qué? Para que se trabaje ordenadamente. ¿Ya? Ese sería el tema de acá. Ahora vamos a instalar los geófonos. Dios mío. Simplemente, como es tan sensible, la idea es por el puente que sea un concreto. O sea, buscar la forma de que simplemente hay un contacto, ¿no? Puedes poner un soporte, ¿sí? O lo que sea. No, 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 mínimo, no necesita que lo metas todavía. Claro, o sea, al mínimo contacto ya puede trabajar. ¿No? Marca. Sí. Bien, ¿eh? Un poquito al fondo. Por ejemplo, justo ahí estaba duro. Entonces, no es necesario que entre todo. Pues, claro, la idea es que claro, esté estable, ¿no? Que esté de forma vertical, eso sí. Ah, vertical, ¿no? Eso sí. Voy a checar. Está instalado, ya tenemos colocado en este caso nuestra combi instrumentada, que debería ser acá, pero es, digamos, vamos a poner, es nuestra combi instrumentada. Tenemos instalado en este caso la placa metálica, que es donde se va a hacer el golpe, y otro es, tenemos instalados ya todos los 24 geófonos instalados, el cable sísmico, instalado el cable, en el cable nuevo es el cable trigger, ¿sí? El que va a activar. ¿Sí? Ya tenemos ello instalado. Entonces, ahora solamente faltaría hacer la otra medición. La otra. Ahora, van a crearse una carpeta en la unidad C. Ahí lo reconocen, la unidad C. Vamos a hacer esto. Ah, ya están los tigres con la coma y la, ¿cómo se llama? La placa, ¿no? Sí, sí. Dando la señal. Sí. Ahí, ahí. Sí, claro. Y esa, la comba tiene que estar siempre paralela, debe ir junto con el cable. Pínchale ahí. ¿Perdón? O sea, la comba siempre va a ir junto con el cable. O sea, me refiero a esta otra negro. Línea. Las dos líneas van a estar con siempre. La comba con el cable negro. Y con la línea anaranjada. Siempre juntas. ¿O puede el cable negro estar, por ejemplo, allá, perpendicular no, a esta línea? No, tiene que ir. O sea, el cable negro es, va a acompañar a la comba. Claro. Y la comba va a ir, que se llama, digamos, en el cemento. Avanzando. ¿Cómo es? ¿Está recorrido, ingeniero? Sí, recorrido, ¿eh? Así es.
nosotros hemos hecho ahorita. Hay un infinito, pero acá no hay un infinito, ¿no? No, no hay, pero... Ese es el infinito que es perpendicular al eje. Eso es, ¿no? En el CEP, ¿no? En el CEP es el infinito. Tomografía eléctrica. Tomografía eléctrica. En este caso, tenemos ya nuestra línea hecha. Tenemos toda nuestra línea hecha. Tenemos desde nuestro eje, bueno, 1. Sí. Eje, bueno, 12. Eje, bueno, 13. Y está nuestro eje, bueno, 24. Uh-huh. Acá han llegado los cablecitos, ¿ya? Uh-huh. Los cables han llegado acá y acá, y han llegado acá, ¿sí? Dos tomas como para... Y lo que hemos hecho es conectar con el sismógrafo, uh-huh. ¿Sí? De esta manera, ¿ya? ¿Sí? Uh-huh. Paralelamente ha ido otro cablecito que va a acompañar a la comba. Uh-huh. La comba, sí. A la comba va ahí a la plaquita y con su nombre, su colorcito, y que así, con su comba. Que va a ser golpe. Entonces, así hemos hecho ya, ya lo hemos instalado. ¿Sí? Y entonces, en este caso, para refracción sísmica, los golpes van a ser. A ver, ¿no? En este caso, lo vamos a hacer a 3 metros. Hemos puesto a 3 metros. 3 metros, el primer golpe. Golpecito. Después vamos a hacer 1, 2, 3, entre 3 y 4. Ya tenemos 3 y 4, otro golpecito. Después entre 6 y 7. ¿Sí? Hay metodologías. Ya, 6 y 7. Después entre 12 y 13, otro golpecito. 12 y 13, y después 12 y 13, 18 y 19. 18, 19, otro golpecito. Y así entre 21 y 22. 21 y 22, otro golpecito. Y aquí estaba, aquí es menos 3, porque es antes de, y acá después de 24, más 3. Otro golpecito. ¿Y esa distribución aquí, aquí se debe? Bueno, alternado, ¿no? Sí, más que todo para poder capturar mayor información del terreno. Lo usual, como es un chileno, lo usual sería que hagas entre todos los geófonos. O sea, entre 1 y 2, 2 y 3, 4 y 5. Es normal, lo puedes hacer. Más tiempo. Si te da el mal tiempo, esa es otra situación. ¿Sí? El tiempo es otra situación, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo de esta manera. Entonces puede ser entonces entre menos 3, entre 3 y 4, entre 3 y 4, 8 y 9, 12 y 13, después entre 18 y 19, 21 y 22, 21 y 22, después más 3. De esa manera. 7 golpes. 7 golpes. Claro, si tú quieres hacerle más golpes, hazlo, no hay ningún problema. Puede hacerlo entre geófono y geófono. Pero va a depender también de que te da el tiempo. Pero hay un mínimo y un máximo, ¿entiendo? No, o sea, acá que haga golpes. Acá que haga golpes. Si tú puedes hacerlo entre todos los cajes, bueno, excelente. No hay ningún problema. ¿Sí? No hay límite. Pero ahora sí, en este caso se toma preámbulos, digamos, antes, entre la línea y después. No te llames, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos con la transmisión. Y en resultados no influye, si haces menos, más. Mientras más información tengas es mejor. Mejor, claro. Claro, es más preciso, más mejor. ¿Ya está normado? ¿Hay una metodología que existe de esas distancias? No, o sea, digamos, se trata de distribuir en una línea qué cantidad de golpes. Como le decía, se puede hacerlo entre cada geófono, los 24 golpes. Ahora hay que también que pensar aquella persona que golpea toda la línea, ¿no? Entonces vas a tener tu comba, y entonces poco cansadito que es. Y ahora no vas a tener solamente una línea, vas a tener de 4, 5, 6, 8. Entonces, ¿cómo llega la persona? ¿Y tiene que ser una sola persona que haga todo esto? No, pueden no, variar. Tiene que variar, sí, pues. No, una sola persona. ¿Por qué? Al que le toque. Al que le toque. Al que le toque. No todas las personas ejercen la misma fuerza al hacer un golpe. Es como el pan de energía variable. Ah, el pan es un tú puedes golpearle con toda fuerza. Es por eso que pide la comba de 10 libras. Sí, o sea, una comba de cual no tan grande tampoco, porque también un amigo que, bueno, se compró, pero no, y compró una comba más grande para hacer más energía. Pero, y se, ¿cómo se llama? Se lesionó, pero muy esto. O sea, algo que vaya de acuerdo con el cuerpo. Que te genere y que vaya con el bombón. Hay comas más grandes, claro,
pero vas a hacer una, vas a hacer dos. Entonces hay alguien que se le puede lesionar. Entonces la idea no es esa. Por si acaso. Sí, mi amigo fue bien abogado. No, yo compré una comba grande. Pero le digo, después se fue. Creo que se le duerme. ¿Todo de brío es? ¿Ah? ¿Todo de brío? Sí. A ver, puedes aumentar. Ya está. Chévere. Tenemos acá la unidad C. Se siente un lapo, ¿no? Porque está 5% o no va a durar mucho el ensayo. No, está bien, pero descargas el disco C, este equipo. O sea, en la unidad C tenemos que cargar una carpeta. Sí. Entonces, acá, nueva carpeta. Por ejemplo, ensayo pleno. ¿Dónde que estamos? 1 de agosto. Primero de agosto. Suficiente. Bueno, vamos a poner acá. Coloca. Lo más direccionado. Refracción sísmica. La carpeta de refracción sísmica. Y la carpeta de más de a dos carpetas. Claro, o sea, ¿por qué no la van a mezclar? No? Recuerden siempre que uno está trabajando, la configuración va a ser para refracción sísmica, la otra configuración va a ser para más luz diferente. ¿Sí? ¿Ok? Todo siempre ordenado, en forma ordenada. Entonces, por ejemplo, en mi RS, refracción sísmica le coloco. Si yo tengo varias líneas, le coloco, pues, RS 1. Pues me voy a colocar RS2, ya está, por ejemplo, ¿no? Dos líneas, por ejemplo. Claro. Ahora, si es más W1D, tenemos igual. Más W. Te puedes dar cuenta por qué. Es lo bueno que el campo, más que todo. Claro. Porque si no, después me decís cómo salió. Va a estar en la luna. Sí, pues acá estamos haciendo ya en vivo. Y entonces, y hasta dos. Entonces, ya está, por ejemplo. Eso les va a solicitar. Entonces, el ensayo cliente, acá tenemos ya refracción sísmica y más W. Muy bien, ya lo hemos creado. Ahora, aparte de acá, la transición. Ah, mira. Ahora, acá lo que falta es. ¿Se dan cuenta que el New Mission está apagado, sí? Sí. Sí, está apagado. Sí. Está apagado. Y este de acá. Este de acá y acá. No es. Vamos a ver cuál es el contacto. Depende de acá. Y el equipo no. Pero tiene un buen sentido. ¿En serio? Tiene que encender acá. En el mesión. Y si lo cierro el aplicativo y otra vez lo. Con la comba. Para que reaccione. Eso funciona el modo. Para que despierte, Carlos. ¿Con? ¿No tiene otro más? No tiene más. Debería al toque ya. Al toque capturarlo. Ah, esto no necesita un encendido, no tiene nada. No. Eso es. ¿Cómo se dice? ¿Qué es? Es una caja de pase nada más. No, ese es el sismógrafo, pero lo han hecho bien más, ¿cómo se dice? O sea, no tiene batería, no tiene nada. No. En cambio, el otro, el Sensemetrics, el Geometrix, sí. Tienes que cargar tu batería, es más logística. Este no. Yo también trabajo con este. ¿No? O sea que aquí no hablamos de que se va a descargar ni nada. No, esto no. Tu laptop sí. No, eso ya está por morir. Una laptop adecuada. Se consume tal energía. ¿Pero ya está? No. No lo. Fíjate con Wi-Fi. De repente le faltará un driver. Un driver, un controlador, ¿no? El USB azul.
No. A ver, póngame luz, sería azul. Vamos a ver, de repente, así la conexión. El USB azul has traído, Carlos. ¿Le pueden colocar acá internet? Sí. ¿Le colocan internet acá? Sí, porque... A ver si lo retomas. ¿Dónde está el...? Tú que conoces tu máquina, ¿podrías ubicar el dónde está el manual del pase? Porque ya se descargó. El manual.